En nuestro país ya suman 13 los casos diagnosticados con el COVID-19. Todos los pacientes pertenecen al grupo de contactos de la primera paciente que llegó desde Torrejón, España. Según el Ministerio de Salud, la paciente primaria continúa con pronóstico reservado y los 12 casos detectados presentan síntomas leves. El Ministerio de Salud confirmó en un comunicado 3 nuevos casos positivos con el COVID-19 o coronavirus, con los que suman 13 en total. Según el experto técnico del Centro de Referencia Nacional de Influenza INSPI, Alfredo Bruno, el cerco epidemiológico se mantiene y corresponde a los familiares y personas del núcleo primario, es decir, a los contactos directos de la primera paciente. Un 90% de estos casos identificados acá en el país son con sintomatología leve, es decir, no presentan ningún tipo de complicaciones y no necesitan hospitalización. Un solo caso, que va a representar el 10%, ha requerido hospitalización, como es de su conocimiento. El número de contactos se han incrementado de 100 a 121, y esto es entendible, porque al haber nuevos casos positivos, lógicamente también van a incrementarse el número de contactos. Ante la ola de rumores de casos en otras provincias, el doctor Augusto García, coordinador zonal 8 del Ministerio de Salud, ratificó. Es los casos que están vinculados a la paciente que llegó de España, no tenemos casos en otras provincias. La población más vulnerable para el COVID-19 es la de los adultos mayores. El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, recorrió varios centros de atención prioritaria en Guayaquil para constatar los protocolos de prevención. Desde el 29 de enero tomamos las decisiones del caso y hoy estamos inspeccionando que eso ocurra en los 269 centros que tenemos en Guayas y Los Ríos y 9.000 personas que atendemos a través de dichos centros. Junto con la OMS y el Ministerio de Salud, establezcamos las condiciones, no tenemos en los gerontológicos ninguna alerta y de detectarlas nosotros tenemos un sistema a través del Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional de llamar a la 171 para que se detecte de forma inmediata. El Centro de Adultos Mayores de La Victoria acoge a 75 personas y ellos han aprendido bien la lección para evitar contagiarse del coronavirus. Todo hay aquí para que nosotros hagamos el lavado de manos, en la comida nos tratan bien. Con gel, alcohol, todo, en general, cada 10, 15 minutos. Y en caso de toser, toser con un pañuelo o ponerse prácticamente el hombro o el codo, lo que sea, pero no toser al compañero. Tenemos 7.000 mascarillas, kits de aseo en todos los centros gerontológicos para los próximos meses y estamos estableciendo niveles de coordinación con municipios para que también ellos apoyen en este proceso. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos.